este sol, con este partido que se anuncia, bueno, cautivante. Así que muchas gracias. Y hoy tenemos, bueno, seguimos con nuestro ciclo de novela negra francesa. Y hoy, bueno, siempre con Marina San Martín, que, bueno, asume todo esta, el comisariado de nuestro ciclo. Y hoy recibimos a Carlos Sanón, que no es nada menos que el director del Barcelona Negra, el mayor festival de este género en España. Y bueno, estamos muy contentos y, como siempre, para nosotros es un privilegio contar con invitados de este nivel. Así que nada más, vamos a comenzar hoy sobre esta sesión que trata de la novela negra como espejo de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, me voy a acercar esto un poquito más, así, genial. Bueno, antes que nada, mil gracias a Carlos. Para mí es una alegría enorme que esté aquí. Yo tengo que decir que es una de las personas de las que más he aprendido y aprendo de novela negra. Siempre me descubres cosas. Podríamos contar aquí muchas. Las de antes no las contemos. La de antes no. Pero vamos a centrarnos un poco en el tema del ciclo, en el tema de hoy, que es la novela negra como espejo de nuestra sociedad. Por darle un giro más, ahora yo te iré preguntando por las novelas que has elegido, iremos repasando un poco este tema dentro de la novela negra, pero a mí sí que me gustaría mencionar en primer lugar que inevitablemente, y lo hablábamos cuando estuvo aquí Galindo, él lo cita en su novela Antoria, tú me dices si estás de acuerdo o no, el crimen ya de por sí define a nuestra sociedad, ¿no? Es un espejo de la sociedad en la que estamos, lo dice David Peace, que es el mejor baremo para conocer a la sociedad en la que deseamos analizar. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias por invitarme. El placer es mío, absolutamente, por estar con vosotros, con Marina y para hablar de libros, que me encanta. Me sabe mal dar la razón a Galindo, pero a ver, yo no sé si es el mejor. Esto siempre tendemos un poco a poner cosas en mayúsculas. Pero sí que es una manera muy interesante, porque siempre cuando hay un acceso de violencia en la novela negra, no solo ves el muerto, sino ves dónde, cómo, quién, por qué. En el fondo, la novela negra, la mirada esta que a veces decimos de espejo social, es porque nos está explicando de qué va esto, un poco, de qué va la vida, o sea, de qué van los mecanismos del poder, cómo funciona esto un poco, ¿no? Es decir, la gente que tiene dinero, la gente que no, la gente que tiene poder, la gente que es capaz de hacer la gente por poder o por tener algo, de qué manera, cuando no tienes nada o cuando no tienes un lenguaje para explicar lo que te está pasando, tu único lenguaje es la violencia. Todo eso te da un espejo social, que no es un ensayo, que no es un artículo periodístico, porque si es una buena novela, es una propuesta literaria, es decir, hay una poética detrás de eso. Detrás de todo eso que yo he explicado, pues lo escribe Chandler, o lo escribe Manchette, o lo escribe quien sea. Si hay un autor detrás o una autora, hay una poética. Entonces tú, yo creo que en este sentido. Y luego yo creo que es un género que funciona, porque es un género que su principal proyecto es entretener. Esto ahora estoy viendo gente lanzándose de suplementos literarios por la ventana y profesores de universidad diciendo, no, lo interesante es hacer una novela que me la lea, que me va a hacer la tesis y todas estas cosas, ¿no? Pero generalmente las novelas realistas o el realismo social colapsaron porque no contaban con el lector. Vázquez Montalbán incluso dijo que eran novelas contra el lector. Es decir, eran arabescos verbales, pero que no buscaban entretener. Y entonces tú, con la novela negra, lo que buscas es entretener. Entonces, si mientras te están entreteniendo de una manera más o menos inteligente, te están explicando de qué va esto, yo creo que es una apuesta muy atractiva. Y yo creo que es parte de por qué funciona la novela negra desde hace ya muchos años, por qué nos interesa, por qué leemos a Nesbø y queremos saber qué está pasando allí en Estocolmo, por qué leemos a Jaritos y queremos saber qué está pasando en,
en Grecia o bueno, pues o cualquier autor, es decir, o sea, en el fondo te da igual el asesinato, te gusta que te explique qué está pasando en Nápoles, qué está pasando en Marsella o qué está pasando en Madrid. Ahora hablaremos de Marsella porque además preparando esta charla me llama mucho la atención que la mayoría de los autores tienen de una forma u otra que ver con Marsella, o su ficción tiene que ver con Marsella, o ellos mismos han estado en Marsella. Tú hablabas ahora de Manchet, pero antes de seguir hablando libro a libro, sí que me gustaría puntualizar que, aparte del crimen como espejo social, la charla de hoy yo creo que va un poco más allá, y me alegra que hayas hablado de Manchet y de Caza al Asesino, porque creo que también vamos a hablar un poquito de hasta qué punto el escritor se tiene que implicar o no políticamente, comprometerse o no. Hay un ensayo de Orwell, que no es francés, pero que luego retoma Ian McEwan en un librito maravilloso que se llama El espacio de la imaginación, en el que cuenta una anécdota, un hecho real, que fue el día en que Orwell y Miller se conocieron en París. Por eso quería traerlo hoy aquí a la charla, ¿no? Y Orwell iba a incorporarse a las filas de la guerra civil, y Miller, en su mundo de luz y de color, no pudo entender nunca que el otro se fuese ahí a luchar por una causa que ni siquiera de cerca le tocaba, ¿no? Y en ese momento, los dos escritores, que en teoría se habían estado carteando un montón de tiempo, dejaron de verse para siempre, ¿no? Tiempo después, Orwell escribió un ensayo que se llama En el vientre de la ballena, sobre escritores comprometidos o escritores totalmente volcados en la estética. Yo creo que en ese momento ninguno de los dos se daba cuenta de la importancia que iba a tener en un futuro relativamente cercano a la novela negra. Sí, bueno, en realidad la respuesta es un poco... Para mí, en mi opinión, es un poco entre el frío y el calor. Es decir, los escritores se tienen que implicar. Las peores novelas de Cortázar son las novelas comprometidas. Es decir, yo creo que los buenos novelistas no son tipos muy inteligentes. Desarróllalo. No, quiero decirte, para escribir una novela tienes que saber contar algo. Pero si dices, no, voy a escribir una novela que reflejará la angustia de la sociedad, porque en este fin de ciclo y tal y cual, vale, harás un ladrillo, porque estarás imponiendo tu punto de vista, tus opiniones, tu tesis, por encima de explicar una historia. El escritor, el novelista, cuando está explicando una historia, se tropieza con un montón de ideas, con un montón de fantasmas suyos que van saliendo, y ahí puede expresar su opinión. Pero un libro no puede ser un panfleto. O sea, una novela no puede ser un panfleto. Un libro sí, no puede ser un panfleto. Un escritor tiene que dudar y tiene que plantear preguntas. Un escritor no puede salir de casa sabiendo cuál es el lado correcto de la historia, quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Entonces, yo creo que como personas sí que nos podemos posicionar, y los escritores nos podemos posicionar políticamente. Pero luego a la hora de hacer una novela, lo que tenemos que hacer es una novela. Por ejemplo, una de las escritoras de las que hablaremos, Dominique Manotti, politizada, que realmente sigue un poco la estela de Manchet, el autor que le decantó para hacer novela social la novela social dentro de la novela negra fue Jens Elroy, que es un tío bastante de derechas, ¿no? Que dice que su vecindario lo que quiere es no tener vecinos que sean kinkies, sino vecinos que sean policías. O sea, entonces, Elroy hace una crítica a una sociedad que le desagrada desde un posicionamiento de derechas. Y luego hay otra cosa que queda como muy bien, es que parece que todos los escritores sean muy progres y muy liberales. O sea, parece que solo puedes escribir desde ahí, y porque queda bien, porque tú eres muy concienciado, porque igual pones algunos temas sociales muy interesantes, pero luego el discurso que sale de tus novelas, o cómo escribir las novelas, o lo que haces a las víctimas de tus novelas, o lo que opinas sobre las mujeres o sobre los inmigrantes, es muy facha. Es decir, tú vas muy de enrollado, de enrollada, pero realmente lo que estás es vendiéndote, es decir, por favor, tú lo que necesitas es un psiquiatra. O sea, no necesitas lectores, o sea... Entonces yo creo que, entiendo que en un momento determinado, pues tú como persona te posicionas, como artista puedes comprometerte con una causa, evidentemente. A veces las causas se ven mucho mejor en la distancia que en ese momento, eso también es verdad. En la distancia está muy bien, está muy claro que los nazis sean muy malos, ¿vale? Pero la cuestión era verlo en el año 33 y estar en Alemania, ¿vale? Entonces... Está muy bien posicionarse,
está muy bien hacerlo, pero el novelista tiene que escribir una buena novela. Y con todos los respetos, evidentemente, yo creo que 1984 es una novela que ha trascendido, que ha marcado, pero no es una buena novela. O sea, cuando el protagonista es el Estado, eso nunca sale bien. Esto sí lo podemos debatir próximamente. Vale. Próximamente hacemos otra charla sobre 1984. Pero vamos un paso más allá. Me gusta lo que decías de que efectivamente no solo vale con comprometerse, aún así pienso que los escritores de los que vamos a hablar hoy además cuentan buenas historias. Mm. Si te parece bien, empezamos por Jean-Claude Disson. Vale. Y ese pasado que tiene de periodista comprometido, de militante político, pero de repente todo esto desemboca en la escritura de la trilogía marsellesa. Y me gustaría que me contaras qué te parece. Sí, hay una serie de creadores franceses y de escritores, porque yo qué sé, podríamos incluir a Truffaut, que el fumar, o sea, nos privó de su talento muy joven, ¿eh? O sea, yo qué sé, Manchet también se murió muy joven. Sí, años, y eso, pues, que bueno, y lo que hace, él era un gran lector de Manuel Vázquez Montalbán y de Carballo, y lo que hace es darse cuenta de que Marsella no tenía nada que envidiar a lo que era la Barcelona de Carballo. Es decir, él claramente había una base social en la sociedad marsellesa, tanto de migración como de las luchas de los grupos de poder y de delictivos, que era perfecto. Además, el protagonista podía enrocarse un poco con una tradición española, y yo creo, y Jean-Claude Tissot viene del periodismo. El periodismo es una manera muy buena de darte cuenta de lo que antes hablábamos, de qué va esto y de los mecanismos del poder, y que esos mecanismos del poder siempre son los mismos. El que tiene el poder quiere controlar la prensa, y que controla el relato, sea quien sea el poder. Entonces, lo que hace Hidro, de una manera magistral, es convertir a Marsella en una ciudad literaria, absolutamente, y yo creo que para mí es uno de mis autores franceses favoritos. Y ¿tú crees que él encuentra, y por extensión, otros autores que vamos a ver hoy, y los autores en general de la literatura, que siguen esta deriva, es decir, que llegan a la literatura buscando quizás encontrar un espacio de denuncia o de hacer ver al otro, o sea, despertar en el otro lo que no han conseguido por otros medios? Sí, porque ¿ese inocular entretenimiento añadido a la situación? Sí, porque la literatura tiene una ventaja sobre el periodismo de esta gente, es que tú puedes explicar, bueno, esto creo que, no sé si lo patentó Vargas Llosa, pero el tema de la verdad, o sea, explicar la verdad con las mentiras. Es decir, un periodista puede tener la certeza de que un determinado político en un momento determinado ha sobornado a, no sé, pues yo qué sé, a un ministro, a un empresario o a un presidente de la Real, lo que sea, ¿vale? Pero si tú como periodista no tienes pruebas, no puedes publicarlo. Pero sí puedes inventarte una historia. Pero tú sabes, pero es importante, tú sabes qué ha pasado, pero no puedes demostrarlo, no puedes decirlo. Pero como novelista sí. Como novelista tú puedes crear una historia en la que tú digas, esta verdad que no puedo decir con pruebas, la puedo decir con la imaginación, la puedo decir con la ficción. Y eso es una verdad, es decir, realmente ese político sobornó a ese ministro o a ese empresario. No lo puedo decir en un periódico, no lo puedo decir en una radio, pero sí que lo puedo decir en una novela. Y entonces, y el impacto de la ficción sobre nosotros es poderosísimo. Dickens, por ejemplo, para denunciar el tema de una de las cosas que más denunciaba, que era el tema del trabajo infantil, de que se desprotegía mucho a las clases sociales, se las explotaba, etcétera, etcétera, estuvo muy tentado de hacer un manifiesto y llevarlo al Parlamento, y hubiera tenido mucho ruido y hubiera sido publicado. Pero entonces se le ocurrió la feliz idea de escribir Cuento de Navidad. Y Cuento de Navidad, el poder de Cuento de Navidad consiguió ir en contra del trabajo infantil, consiguió cambiar la sociedad, consiguió cambiar las leyes y consiguió cambiar que todos viésemos o leyésemos lo que pasaba y dijéramos, esto es súper injusto, esto no puede estar pasando, un chaval de 4 años no puede estar trabajando y si se pone enfermo no se puede morir. Eso es el poder de la ficción. Entonces sí que hay un contenido
de espejo que tú ves la sociedad, pero a la vez también puedes devolverlo y cambiar las cabezas de la gente una a una hasta cambiar las cosas. Las tres novelas de la trilogía de Iso, que no quiero que se me pase, son Total Chaos, Wurmo y Soleá. Están publicadas en Akal, pero casi agotadas, no las hemos podido traer. Sin embargo, este el que vamos a hablar ahora sí lo tenemos, de hecho lo tengo aquí. Sí, que la que eso es una, no sé, con, tuve un debate una vez que con la traducción al español de esa, que la traducen con el argot de los años 80. Claro, lo que tendríamos que mirar es que no veo a María en la lontananza si la traducción de Akal sigue siendo esa. Yo creo que sí. Entonces, a mí me sorprendía mucho, pero hubo, no sé, un escritor que también era muy muy como muy admirador de Iso, dijo, no, pero claro, en esa época en Francia, o sea, se llamaba así, ¿no? Entonces, pero... Es lo que hay. Bueno, sí. El siguiente, que ya lo mencionabas tú al principio, es Jean-Patrick Manchet. El libro me lo he traído a la mesa porque, además, el prólogo de esta edición de Anagrama lo escribiste tú. El libro está genial y el prólogo también, y de hecho me da pie a preguntarte un montón de cosas. Tú cuentas en el prólogo que leíste esta novela a los 17 años. Ahora tú nos contarás un poco de qué habla la novela, pero con lo que yo me quedo sobre todo es una reflexión que yo no había hecho nunca y que me parece interesantísima, y es la de que de repente te diste cuenta de que el lector era el que estaba a merced del autor leyendo este tipo de novelas, mientras que hasta ese momento siempre lo habías considerado al revés, que era el lector el que le hacía el favor al libro de leerlo. Pero este libro te pareció tan potente y otros similares que comprendiste que muchas veces pasaba lo contrario. ¿Por qué con Manche? Bueno, también tiene que ver un poco con el impacto de las primeras lecturas. O sea, yo recuerdo que lo leí como cuando leías como también las primeras novelas de Montalbán, sin tener la constancia de que eran literatura. O sea, te dejabas un libro. O sea, yo me acuerdo que fue un amigo que me lo dejó. Artefacto, no libro. Exacto, me dejó un libro, entonces eran libros que te leías en un fin de semana, como si fueran discos o cómics, no tenías la sensación de estar consumiendo alta cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo tomabas, y entonces yo creo que hay una parte muy interesante. Manchet es un autor muy interesante, o sea, luego te contesto de esto, pero por ejemplo, es un tipo que era músico, y que tocaba el saxo y se planteó su carrera novelística un poco como si fuera un músico de jazz que va cambiando de músicos, ¿no? Es decir, yo en el prólogo creo que hablo de Miles Davis, ¿no? Que a cada disco vas cambiando de músicos, tú eres el mismo y tal. Entonces, él tuvo claro que haría 10 pelis como Tarantino. O sea, 10 novelas como 10 pelis quería hacer Tarantino. Y entonces en cada una de ellas probó cosas distintas. Entonces, antes he hablado, por ejemplo, de la primera, el Aferengo, es política pura. Es la trama en que está implicado presuntamente el Estado francés en asesinato de un político marroquí, creo recordar. En otra, prueba la historia del buen hombre que no hace nada y que se ve inmerso en una especie de cacería que no sabe muy bien por qué le están buscando a él, y él acaba convirtiéndose en la fiera. O sea, él fue probando cosas, fue probando esto. Y en concreto a mí, en La caza al asesino, que en francés tiene un título mucho más sugerente, que sería, me parece que es La posición del tirador zurdo. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, podía haber dicho en francés, pero... lo potente de la novela, porque es una novela negra, pero que en el fondo es una novela arribista. O sea, es Rojo y Negro, es el Gran Gatsby, es alguien que desde la nada, por conseguir el favor de los ricos y por conseguir el favor de un amor de infancia... Gatsby se hace millonario y este lo que se hace es una máquina de matar. Entonces me parece que es muy muy de mucho talento conseguir meterse en una novela revista y hacer eso y hablar mucho de eso de la clase social. Y además yo creo que hay otros elementos en la novela que me parecen muy interesantes, como es la idea de la impotencia masculina, por ejemplo. Me parece que de todas formas la sensación que yo tengo, y tampoco es que conozca mucho la obra de Manchet, pero habiendo investigado un poco para la charla, es que en realidad era un gran novelista queriendo ser otras cosas. Porque también quería hacer cine, ¿no? Al principio se puso a escribir porque pensó que sería el canal más fácil para que sus novelas fueran convertidas en películas, y sin embargo era un maestro de la literatura, porque esto sí es literatura.
Sí, bueno, son propuestas literarias. Él venía de un mundo muy politizado, del mayo del 68, y él también tenía claro de que la novela negra, en su opinión, se había quedado en algo pintoresco, ¿no? En un detective, un asesinato en Pigalle, el señor con la pipa, entonces pasa ahí un señor con un jersey a rayas, y entonces... Entonces él pensó, no, hay que volver un poco a la fuerza que tenían las novelas norteamericanas que denunciaban lo que estaba pasando. Entonces él lo que quiere es volver a eso y volver un poco a atrapar a lo que era el lector de el lector de kiosco, allí era el lector de estación de trenes, o es decir, el que estaba esperando el tren. Y entonces, bueno, en vez de ahora miraríamos un esto de TikTok, pues se pillaba una novela de negra que y entonces, bueno, pues aparte estabas consumiendo algo que te da bien. Entonces él lo que quiere es capturar eso con novelas politizadas, con novelas muy miradas. Entonces son novelas que reclaman tu atención, es decir, son novelas que como... O sea, como cuando escuchas una canción en la radio que de pronto, o sea, no sabes lo que está diciendo, pero el tipo te la está cantando con tal intensidad y con tal intencionalidad que tú dices, hostia, esto tiene que ser... Para él es importante lo que está cantando. Y lo notas. Y entonces dices, bueno, o sea, voy a seguirle. Pues aquí era lo mismo. Las novelas de Manchet tenía la sensación de que era importante lo que estaba diciendo. Y él, bueno, inventó lo que se llamó el neopolar, que fue un poco devolver, o sea, quitar el... devolver un poco la denuncia social, la denuncia política a la novela negra que había estado desde el principio en la base del género. Hace una cosa también muy difícil y que a mí, también incluso como ejercicio literario, me parece interesante, tú lo cuentas en el prólogo, que es reproducir un poco esa literatura conductista del hecho, ¿no?, de Chandler y Hammett, de los primeros años 20, que es contar el hecho, no contar la emoción. Pero, sin embargo, llegar a la emoción a través de lo que ocurre, ¿no? Claro, los hechos hablan por el personaje. O sea, no sabemos lo que piensa, sino que tenemos que juzgarle por lo que hace. Y luego otra cosa muy buena que él hace, que es... que conocemos al personaje por las marcas, por lo que fuma, por lo que bebe, por el coche que coge, es decir, sí, o sea, nunca sabemos realmente qué está pensando o por qué hace una cosa u otra, sino que es muy enigmático. Bueno, en el cine francés, por ejemplo, Melville, las películas de Melville son así, son personajes que hablan poco, alguno ni habla, o sea, dice que y es porque tú tienes que interpretar lo que dice por lo que hace, ¿no? Y era un poco siempre los géneros siempre llega algo, se consolida, se abusa, entonces llega un poco la contrarreforma, ¿no? Entonces, probablemente venían de novelas en las que eran elucubraciones, personajes que pensaban mucho y tal. La novela Enigma no deja de ser las células grises y todo esto. Entonces, bueno, aquí decía, no, aquí el personaje va a hablar por lo que hace. Entonces el lector juzgará qué es lo que piensa o debía pensar. Vamos a hablar un poco de Dominique Manuti. La novela que hemos traído aquí es Marsella 73, pero bueno, ella tiene una obra de largo recorrido, ha escrito A cuatro manos con Doa, que si quieres también podemos hablar de este autor, y sobre todo tiene una frase que me encanta, que es: la ficción es el mejor instrumento para entender la realidad. Aparte de Manuti, creo que la habrá dicho muchísimo más gente, pero con ella te doy pie para que me cuentes qué te parece. La frase me parece cierta. Sí, claro. Sí. Pero es que yo pienso que el ser humano somos ficciones. O sea, nosotros todo el rato nos estamos explicando como si fuéramos libros. O sea, tú cuando conoces a alguien explicas pues tus primeros recuerdos, quién es tu familia, qué has hecho. Y no estás explicando la verdad, estás explicando tus libros. ¿Por qué hay recuerdos? Sí, porque hay recuerdos que se te quedan y no, porque hay cosas que explicas y no. Es decir, somos ficciones y somos mitos, o sea, entonces en ese sentido solo somos eso, o sea, solo somos eso. Entonces me parece que por eso es tan importante la ficción y la buena ficción, porque es nuestra manera que tenemos de explicarnos. Y por eso es muy importante que la ficción la sigamos escribiendo nosotros, los seres humanos. Es decir, porque en el momento que lo escriba
alguien desconectado de eso, ya no será nuestra historia. Ya no la estaremos explicando nosotros. Nosotros podemos explicar historia, mentir, adulterar, todo lo que tú quieras, pero la escribimos nosotros. Por eso yo creo que bueno, ahora nos meteríamos en un... Vamos abriendo puertas, abriendo el siniestro, pero tenemos que seguir por sí. El, bueno, Manotti me parece una autora genial. Y esto pasa un poco como cuando salió Javier Bardem y Carmelo Gómez, ¿no? Que solo puede quedar uno, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que tuvo la mala suerte Manotti de coincidir con Fred Vargas por el perfil, las dos son historiadoras, entonces Fred Vargas mola más como personaje misterioso, ¿no? Manotti es muy accesible, es muy mucho más normal que Fred Vargas, y entonces, bueno, eso va en detrimento del marketing. Pero Manotti me parece una novela excelente. Y también Manotti, Marsella 73, creo que es una de sus mejores novelas, pero tiene Oro Negro, por ejemplo. Manotti nos explica cómo funciona lo que antes decíamos, los mecanismos de poder, las multinacionales, las corporaciones, cómo se compra a la gente, cómo se la destruye. Realmente tienes una visión pesimista, como siempre en la novela negra, pesimista, pero tienes una... O sea, sus trabajos son ficción, muy bien documentada, con mucha perspectiva, con muchas luces largas, en el sentido de que ella es historiadora y se nota, y después yo creo que mucho, mucho periodismo de verdad, es decir, no sé, son novelas en las que lo que pone de datos o cómo funcionan determinadas historias en los mecanismos de poder son así, o sea, me parece que es una autora a mí fascinante, de lo mejor que tiene la literatura francesa de género. ¿Y por qué Marsella siempre? Bueno, ¿Marsella es como una especie de catalizador? Bueno, sé que no es el mejor escenario del mundo para decir esto, pero Marsella es como Barcelona. Es una ciudad que pierde todas las guerras. O sea, tú cuando veas dónde apuesta Marsella y Barcelona, apuesta en el otro número, porque es el que sale. Es decir, Marsella, o sea, las ciudades con puerto tienen mucho rollo, en el sentido de que el puerto siempre es una frontera de gente que quiere escapar y que puede escapar o que está esperando algo. Son ciudades creadas por estratos que no pueden crecer mucho. Por ejemplo, Madrid es una ciudad que puede crecer mucho e engullir mucho esto. Cuando tienes montañas, te vas condensando, pero no puedes crecer. Claro, no puedes hacer. Exacto. Luego, pues la emigración, una emigración de gente que llega y se queda, y a veces las ciudades con puertos es el último sitio, ya no tienes ningún sitio donde irte, o sea, te quedas allí porque nada. Yo creo que. Y luego son ciudades que no han sido capitales, que no han tenido poder, que siempre están anhelando el poder, pero mejor que tampoco me lo des. Porque ¿qué voy a hacer con él? Entonces yo dejaría de ser el bueno siempre, sería el malo. Entonces, bueno, son ciudades que quizás son muy complejas a nivel social y a nivel de... Tiene mucha personalidad, Marsella tiene mucha personalidad dentro de Francia. O sea, Francia, las posibilidades que tenemos en este país de nacionalidades, de ser distinto dentro de un proyecto, en Francia olvídate, o sea... Pero Marsella es de los pocos sitios, bueno, Alsacia y tal, que tienen aún su propia personalidad. O sea, ellos no les hablan del Paris Saint-Germain, cosa que me parece muy bien esta noche. Pero quiero decirte que tiene muchas cosas para ser un escenario muy bueno de novela negra. Y luego está la guerra de Argel, que por ejemplo... Esto claro, también quería que hablásemos, porque haciendo como un repaso a esos grandes temas políticos, sociales que aborda la novela negra francesa, yo creo que uno claramente, como pasa con Marsella 73, es el racismo, otro es la mafia, pero luego está la guerra de Argel y ese pasado con Argelia, que no sé si tú lo has leído o no, pero yo sí que quiero mencionar Donde dejé mi alma, de Jerome Ferrari, que él no. Es premio Goncourt, no con esta novela, pero esta novela es maravillosa, Mary Patch, y luego podríamos hablar también de Mauvignier y de Hombres, ¿no? La guerra de Argelia, por ejemplo, este tema, ¿te parece? Bueno, ¿serían estos tres? ¿Añadirías alguno más? Bueno, la guerra de Argelia, evidentemente, nosotros nos queda un poco lejos, pero bueno, para la sociedad francesa fue
bueno, fue un trauma y unas heridas que muchas de ellas aún no se han cerrado. Entonces, yo lo que pienso es que, por ejemplo, que escritoras como Manotti, y siempre ha sido así, por ejemplo, en Manchette, también se posicionó muy claramente, y es lo antes lo que hablábamos de las distancias. Es muy fácil a todo lo pasado ser el capitán posteriori, ¿no? Pero lo difícil es en el momento, o sea, en Francia, ir en contra de Francia, en contra de lo que estaba pasando en Argelia, era muy complicado. Era muy complicado. Y el drama de Argelia es que, bueno, era gente que hablaba tu idioma, o sea, el colonialismo tenía una especie. Entonces yo creo que es un temazo. Nosotros no tenemos nada tan cercano, quizás el terrorismo de ETA, pero tan cercano, claro, que estamos hablando de los años 60. Y además con la televisión, claro, es que está, o sea, claro, era un poco como Vietnam. Argelia fue un poco, es el Vietnam de Francia, ¿no? Y sobre todo la idea de la contracultura de, perdona, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, porque eso en los 60 empezó, digamos, empezó un poco a decir, bueno, igual estos señores en Vietnam no nos han hecho nada, ¿no? O sea, hay que decirte que, entonces, bueno, había mucho eso. Yo creo que es eso, que la ciudad, el entorno, el no tener poder siempre da a las ciudades un pozo de derrota. O sea, perder es una putada en la vida, pero a nivel literario mola mucho. Sí, a nivel literario está muy bien, o sea, está muy bien porque, bueno, pues bueno, estás todo el día pensando lo que podía haber sido y no fue, ¿no? Y yo creo que Marsella lo tiene. Hay otro tema, estamos viendo ahora, te está diciendo, el racismo, la mafia, la guerra de Argelia, y otro autor que lo trae, que también parece muy interesante, que es el ascenso del fascismo. Y aquí sí que me gustaría que habláramos un poco de Jerome Leroy y del bloque. En Hoja de Lata, la tenemos hace poquito, la publicaron aquí en España, la hemos traído, y yo creo que este es un tema que también en Francia, antes, pero sobre todo ahora, está en el núcleo político. Sí, y también es otra demostración de un autor con una propuesta literaria muy interesante y con la valentía de poder explicar algo que tienes muy cerca, pero con cierta perspectiva, que eso tampoco es fácil, ¿no? Porque a veces... bueno, ellos tenían la familia Le Pen siempre por ahí a punto de dar el sorpaso, ¿no? Y siempre lo tenían como medio controlado. Y aún, bueno, aún Francia aún se mantiene para lo que es. Pero bueno, la verdad es que el mundo ha girado y ha cambiado tanto y se ha convertido en un sitio donde nos da tanto miedo todo, e incluso el cambio, a veces en algunas ocasiones nos pasamos de aceleración, que lo que ha generado es que determinadas fuerzas de extremistas encuentren un discurso, encuentren una ficción que explicar. Entonces, igual a la señora o al señor que va al banco y tiene 80 años y le dicen, pero usted tiene PUC, tiene PIN, pues igual a esta señora le dicen, oiga, mire, si me vota a mí, volverá a tener al señor Mariano que le dirá, le cogerá la cartilla y le hará clac, 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 clac. O sea, entonces, quiero decirte que a veces no es tan sencillo, y yo creo que Jerome lo explica. También, yo leyendo a Jerome, ese libro, El Bloque, me acordaba de un libro de un autor, que no es novela negra, de Houellebecq, de Sumisión, también. O sea, vale, no nunca seremos un país islamista, a menos que empiecen a darte una serie de prebendas y todas esas cosas. O sea, el mundo está muy, muy desquiciado. A mí me parece un autor muy interesante, muy interesante. Y que ese tema, el tema de cuando qué pasaría si la extrema derecha llegase al poder, que está pendiente, lo trata de una manera con perspectiva. Y además es verosímil. O sea, todo lo que explica piensas, no, puede ser. Que yo creo que esa es una cualidad fundamental de la literatura, la verosimilitud por encima de que sea o no verdad. Yeah. Vamos a cambiar un poco de registro para hablar de dos autores que sí que son mucho más populares, de los que aquí ya hemos hablado otras veces, pero desde el enfoque de la charla de hoy. Uno de ellos es Bernard Minier. Bernard Minier tiene algunas novelas independientes, pero quizás sus novelas más conocidas son las de la serie de Martin Servaz. Y leyéndolo y repasándolo para esta conversación,
yo me preguntaba, y por extensión te pregunto a ti, si muchas veces cuando se serializa un detective, el autor no convierte a este detective en una especie de guía turístico de la sociedad en la que lo ubica. Bueno, es una pregunta... O sea, porque a fuerza de escribir una novela tras otra novela, sí, tras otra novela, sí, no acabamos viendo... Es una pregunta complicada, sobre todo si quieres ser sincero. Tú di la verdad. No, seré verosímil. Eso, es mejor, si lo prefieres. Sí. Bueno, no sé, yo siempre, por ejemplo, yo siempre como escritor siempre he huido de los personajes seriales, excepto cuando hice uno por encargo, pero un poco por eso, ¿no? Porque lo que al principio es como muy honesto y muy sincero de querer reflejar el Penny Lane, ¿no? O sea, las cosas estaban así, aquí había un comercio, aquí había un restaurante, aquí comíamos eso. De pronto se convierte en una especie de parque temático de ahora te voy a enseñar aquí, ahora voy a comer allá, o es eso. En el caso de Minier, no sé si tiene el peligro o no, pero yo creo que es una pena que los libros de personajes seriales acaben siendo eso. Para mí es una pena, porque acaban siendo un catálogo de avión, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me gustaría en el caso... de Minier y de otra gente a la que con la que más o menos conozco no le pasará. Pero bueno, yo creo que Minier también es un autor que... a ver, ¿cómo lo digo? Yo pienso que es un autor que piensa muy bien dónde va a poner la pelota antes de chutar. Entonces eso puede ser un problema. ¿Vale? No, quiero decirte, no sé, por ejemplo, digo, hostia, pues mira, voy a hacer un detective que va a Ucrania, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Lo he pillado, ya, es que el rollo futbolero a veces no siempre dice eso, y eso, pero bueno, a mí, por ejemplo, de Minier me gusta mucho, o sea, yo creo que más que novela negra, sobre todo hace muy bien el thriller, meterle mucha velocidad a la acción, como explica eso, me parece que lo hace muy bien y, bueno, es uno de los autores más vendidos en Francia, vamos, por algo será. Sí que me gustaría aprovechar que estamos hablando de este personaje que se repite, el detective en el caso de Servas, que yo creo que Servas se salva un poco de caer en este costumbrismo, en este constante escaparate, ¿no?, de tus libros. Porque sí que es verdad que tú en Taxi y en Lobson repites un personaje, pero haces una cosa que me parece muy interesante y me gusta mucho, y es que en una de ellas, en Taxi, es el protagonista absoluto, y sin embargo en Lobson, que a mí es una novela que me fascina, la hemos traído también aquí hoy, es uno más del elenco coral. Sí, bueno, al principio no estaba previsto que saliese en Lobson, pero, o sea, tenía tres músicos drogadictos, medio locos todos, entonces pensé, bueno, estos tienen que llevar una furgoneta, pensé, pero ¿cuál de los tres puede llevar la furgoneta sin que a los 10 minutos estén en el arcén? Entonces necesitaba un chofer y pensé, pues está bien que, o sea, tenía un taxista por ahí, pensé, bueno, pues igual le meto ahí. Y me hacía gracia un poco que fuera como un personaje, en todas mis novelas, en todas aparecen personajes de otras, lo que pasa es que a veces lo hago tan mal que nadie se da cuenta, o sea, generalmente, pero en todas sale, no de una manera tan evidente, pero en todas salen. Pero me hacía gracia porque, de hecho, Sandino es el único personaje que cuando acabé la novela pensé, hostia, me gustaría saber qué le pasa en la vida un poco, ¿no? También es verdad porque es un personaje que para mí, a mí el autor que más me ha gustado, no es francés, lo siento, es John Updike. Y entonces tiene tiene 5 libros en que sale su personaje conejo. Y el último no sale, o sea, está muerto ya. Entonces hay como una comida de acción de gracias y tal. Y bueno, me gusta mucho cómo con la excusa esa explica cosas, ¿no? O sea, yo no, vamos, ni de lejos tengo el talento que tenía ese hombre para escribir. Pero bueno, sí que me gustaría, pues no sé, algún día volver a ver qué le ha pasado en la vida un poco, ¿no? Como decir, ¿qué has hecho? Supongo que el taxi ya no lo hará, pero vamos a ver dónde se ha metido. A ver a dónde está ahora. El último autor que yo quería mencionar, y luego ya seguramente tú tengas algunos que yo me haya dejado en el tintero, es Carrer, que ha salido casi en todas nuestras charlas del ciclo, ¿vale? Pero yo quería mencionarlo hoy por su novela más reciente, traducida al español, al menos, que es V13.
que es la crónica judicial del Bataclan, o sea, no la historia de los atentados, sino de los juicios, que así visto a priori es como, Dios mío, qué tostón, y sin embargo que en manos de Carrer se convierte en una obra literaria alucinante. Entonces yo quería aprovechar esto para que hablásemos un poco, teniendo en cuenta el hecho político o el hecho denunciable, de la importancia del narrador, ¿no? Cómo muchas veces es tan importante el que cuenta para que nos resulte fundamental lo que está contando. Sí, bueno, a mí me parece que Carrer es una bestia. O sea, yo creo que o sea, hace, nos parece fácil cosas muy complicadas. El adversario, por ejemplo, es una novela muy traído. Es una novela muy complicada. ¿Y es así? Es así. Exacto. Otros hubiéramos hecho 500 páginas horribles, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que o sea, yo creo que todo, en el fondo, cuando a principios hablábamos de que estábamos hablando de quién mató a quién y ver una víctima y ver un asesino, lo que importa es la poética, es decir, y entonces lo que diferencias de un autor de otro es su poética. Entonces lo que nos interesa a todos los lectores siempre es quién nos explica la historia. La historia, hombre, si eres Stevenson, pues te salen buenas, ¿no? Pero generalmente las historias siempre son las mismas. Pero si, lleva siendo las mismas haciendo 30 siglos. Si, nos vamos contando la misma historia siempre. ¿Qué pasa? Lo que importa es quién te la explica. Es decir, entonces tú tienes un autor como Carrer que te dice, mira, pues Carrer te va a explicar que sale de su casa, se baja abajo, se toma un croissant y un café con leche, se sube y se encuentra un vecino en el ascensor. Te lo lees, sí. No pasa nada más, te lo lees, sí. ¿Por qué? Porque lo escribe él, porque lo va a escribir de tal manera que va a pasar algo ahí, que me va a abrir la cabeza de alguna manera. Y entonces yo creo que eso está al alcance, eso es la literatura en el fondo. Entonces tú eliges los autores y te sumerges en una historia por cómo te la están explicando. Muy pocas veces los argumentos son tan buenos como para decir, joder, me lo está explicando fatal, pero qué bueno es esto, ¿no? Eso pasa. Veces ya el autor, como podría pasar en el caso de Carrer, tiene tal prestigio, y aquí voy a volver al principio de la historia, ¿no? Que el hecho de que él haga la denuncia la convierte en fundamental. Y me refiero, que lo hablamos tú el otro día por teléfono, no quiero que nos lo dejemos, a Zola y a Llevacuso. O sea, el caso Dreyfus no hubiera sido el mismo si Zola de repente no hubiera decidido publicar en la primera plana del periódico que él estaba con Dreyfus. Sí, y además, o sea, yo creo que Carrer... es muy valiente porque él siempre se la juega en cada libro. Es que tiene libros, o sea, siempre es Carrer, pero tiene libros muy distintos. O sea, él siempre se juega mucho. O sea, me parece que es un autor muy interesante. Evidentemente, o sea, quién se posiciona y quién explica y quién acusa y quién dice es muy interesante. Y también es muy interesante cuando el autor tiene el valor de ponerse en lugares incómodos y hacernos preguntas incómodas. Bueno, la novela negra siempre es eso, es decirte, Patricia Highsmith es, ¿qué pasa si yo mato a alguien que tú no conoces y tú matas a eso y nunca nos pillan? ¿Lo harías? Y V3 está plagada de lugares incómodos. Evidentemente, no. Preguntas que nos llevan más allá del maniqueísmo, ¿no? Totalmente. Pero ¿por qué? Porque en el fondo hay una, o sea, ante algo así piensas monstruos. Ante algo así dices seres abducidos, seres que se les ha comido la cabeza. Vale. Pero esos monstruos no han venido y los han dejado aquí. Es decir, hay una visión nihilista del mundo que hace que entres en un sitio y empieces a pegar tiros y sabiendo que vas a morir tú. Hay algo ahí raro, que no sé qué es, y que un novelista pregunta. Y eso me parece que es muy interesante. Porque lo otro es decir, nada, son muy malos, muy malos. Estaban poseídos por el demonio, muy malos. Bueno, vale. Pero hay un nihilismo, hay un acabar con todo, extraño, que no sabemos muy bien de dónde esa cámara oscura, pero que está muy bien que los escritores y los cineastas y tal se pregunten, o al menos sin dar respuestas, es decir, bueno, ahí lo dejo. Ahora abriremos un turno de preguntas, pero antes sí que me gustaría que, si hay algún autor que tú quieras mencionar, además de los que hemos ido viendo, los hacemos. Bueno, pues ahí vamos a hablar de Simenón. Ay, es verdad, pues mira, muy bien. Sí. No lo hemos mencionado aquí. Bueno, lo hemos hablado también en otras sesiones, pero es cierto que lo comentamos tú y yo. Sí, sí.
Bueno, un poco porque en el fondo Manchet iba en contra del costumbrismo un poco de Simenón y porque parece que claramente era un autor que no se posicionó, un autor de derechas que tenía como una visión como bastante pesimista del ser humano, pero además pero no tanto de la estructura de poder, es decirte, ¿no? Pero yo creo que a veces infravaloramos la información de novela social o novela de ese tipo de novelas, como las novelas de Agatha Christie, que no es novela negra, pero en el fondo cuando el aristócrata mata y cómo mata o utiliza a la criada o al mayordomo esto, o el ocio, la vida ociosa que lleva a ponerte sofisticado, también están haciendo eso. Y Simenón, a mí me parece que es un autor que a su manera también estaba haciendo una cierta denuncia. Las novelas que no son de Magret, por ejemplo, tienen novelas, no sé, La viuda Clouder, por ejemplo, me parece, son novelas que reflejan el aislamiento, la soledad, el posicionamiento del individuo con la sociedad, que creo que es muy interesante. Y sobre todo yo creo que es un autor que también lo que no explica también tiene su gracia, porque parece que no haya existido la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, las cosas que no le interesan o que le duelen las deja un poco fuera. Y una vez leí una cosa que me parece interesante, porque Simenón aquí no es un autor en español muy leído, y es lo extraño. Entonces siempre estaba la historia de por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, una vez leí una explicación que pensé, es que es verdad, fue eso. ¿Qué editorial se hizo con el kiosco? Y con lo que antes hablábamos de las novelas de la estación de autobús y tal. ¿Quién se hizo con el kiosco? O sea, tú cuando ibas a un kiosco o a una papelería y querías leerte algo así o para ir a la playa, te cogías. En vez de, digamos, la editorial que aquí tenía los derechos de la novela de Simenón, perdió la batalla con la editorial Molino, que tenía Agatha Christie. Y entonces todos los adolescentes teníamos a Agatha Christie, todas las abuelas teníamos un libro de Agatha Christie, porque habían copado el mercado y porque les habían... Si no hubiera sido por eso, probablemente todos los que hemos leído tantas veces a Agatha Christie, pues hubiéramos leído a Simenón, cosa que nos hubiera ido un poquito mejor también. Bueno, ahora se está recuperando. Ahora sí. Y ahora más están rescatando los libros de Simenón. Y con buenas portadas, buenas traducciones. La verdad es que yo soy muy fan, o sea, hay tardes que lo que te apetece es volver a casa, que significa coger un libro de Simenón. Yo también lo haré. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Adelante. Bueno, una cosa, al hilo de esto último que has dicho, Carlos, desde luego el Manchet me gustó y me influyó bastante, me impactó bastante su lectura, pero a mí me ofrece una tarde con un autor y me llamo Simenón. Sí. También son novelas que te acogen, o sea, que son hospitalarias. Las novelas de Manchet no son hospitalarias, son como un gremlin, ¿no? Que te, hostia, dices, joder, vale, lo tengo aquí, me gusta, pero a ver si lo suelto ya, porque en cambio las novelas de son hospitalarias, o sea, te, o sea, quizás él no era muy hospitalario, pero sus novelas, sobre todo las de Magret, son hospitalarias. Y luego una pregunta, ¿crees que se puede hacer literatura, novela negra, en el desastre? O sea, lo que ha hecho Diego Leguas es un poco parecido a lo que es al ideal, ¿no? De escribir casi sobre la marcha una novela que funcione sobre algo que está ocurriendo. Pero gana la fuente de las próximas elecciones y la gana la ley, que podría ser perfectamente. En ese contexto, ¿crees que puede haber algo que la literatura tiene esa capacidad de reacción? Es una interés que a lo mejor ni siquiera hace falta. No recuerdo una novela de la universidad ahí, de la época de Trump, de la primera época de Trump, vamos a decir. Yo creo que la perspectiva es muy importante, porque en la literatura funcionamos mucho por la intuición.
bueno, que hablábamos de verosímil, es decir, la verdad no importa tanto, pero, o sea, igual si te explico la verdad no te la vas a creer, porque la verdad a veces es increíble, pero lo verosímil nunca es increíble. Entonces, yo creo que es muy difícil, al mismo tiempo que están pasando las cosas, poder hacer literatura, no solo novela negra, sino en general literatura, porque, bueno, porque la realidad da saltos, porque no, quizás podías relatar los hechos, pero no tendrías la capacidad de encontrar qué hay de verdad en esos hechos, o la trascendencia. Y luego la intuición, o sea, la intuición del escritor, o sea, cuando yo digo que no ayuda mucho no ser muy inteligente, es porque tú te tropiezas con la verdad cuando escribes, o sea, no sales de casa con ella. Y entonces, si tienes que explicar lo que está pasando, o sea, por ejemplo, Manotti llega a la extrema derecha a Italia, y la coyuntura política, geopolítica, Putin y tal, hace que se haya vuelto súper atlantista y súper europeísta. Nadie diría, igual los matices, la política de Meloni, he dicho Manotti, ¿no? Has dicho Manotti, claro. O sea, Manotti presidenta de Italia, no. Meloni, bueno, mi don de idiomas ha quedado demostrado. Bueno, Meloni, cuando llega piensas, hostia, ahora Italia, pues no sé, o sea, van a volver las camisas negras y tal, y resulta, probablemente en otra coyuntura, pues sí que se hubieran dedicado a hacer cosas raras, pero resulta que está todo el mundo tan eso, que lo que quieren hacer es no moverse mucho en Europa y tal y cual. Entonces, un escritor se hubiera equivocado. O sea, hubiera hecho Meloni una especie de Mussolini. No hay gran novela de la pandemia, porque nos pilla muy cerca, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que nos pilla muy cerca. Yo creo que sí. No, pero yo creo que fue muy traumático. O sea, en el fondo es... O sea, no quiero hablar de esto. Claro, luego, sin embargo, lees, por ejemplo, cualquier otro día de Lehan, que habla de la gripe del 18, yeah. Yo lo estaba leyendo mientras estábamos en el confinamiento y pensaba, claro, Lehan escribe hoy de la gripe de 1918 en Estados Unidos. ¿Habrá alguien dentro de muchas décadas que escribirá sobre eso? Pero sobre hay una diferencia, porque cuando hablabas de la gripe, los comportamientos sociales eran muy parecidos. Tú seguías haciendo la vida normal. Es decir, por ejemplo, te congregabas en iglesias para rezar para que no te protegieras. Y te estabas contagiando a saco, ¿no? Entonces, y veías cuerpos por la calle. Exacto. Y entonces decías, pues mira, este se ha constipado. Coño, se ha constipado. En cambio, hacer una novela con algo tan inhumano como una serie de personas... encerradas en casa, viendo filming, tocando Sobreviviré a las 8 de la tarde, insultando a alguien porque se le sacaba el perro 18 veces al día. No sé, me parece... yo creo que fue muy inhumano. Yo estaba escribiendo una novela cuando esto y pensaba, ¿para qué coño? O sea, no sabía cómo iban a... O sea, pensé, igual ya no nos besamos, por ejemplo. No podías escribir sobre el futuro. O hacías una persecución y decías, ¿quién va a perseguir? ¿Va a perseguir a quién? O sea, quiero decirte que yo creo que fue muy traumático, tenemos muchas ganas de olvidar, como suele pasar con los traumas, porque ahora que hay mucha literatura de trauma, todo el mundo recordando cuando de pequeño su padre no le dio Nesquik, un trauma terrible, y apareció un cóndor. Quiero decirte que yo creo que cuando algo es muy traumático te cuesta un poco hablar de ello. Y luego yo creo que fue muy inhumano. O sea, yo no sabría cómo hacer una novela de eso. Yo no tengo ni idea. O sea, que no interactúen los personajes, que no... No sé, o sea, todo... O sea, como... Es que incluso es eso, ¿no? O sea... Estamos dentro, yo creo. Claro, puede ser, puede ser. Pues si no hay más preguntas, sí. Ignacio. ¿Cuál es el género? ¿Cuándo tú te das cuenta de que una pieza de entretenimiento, la que está convirtiendo en una pieza de literatura que incluye este va a preguntar? Como lector, por ejemplo. Bueno, primero que esté bien, o sea, que tenga música, que esté bien escrito, o sea, que haya algo que te induzca, o sea, que no te esté... O sea, hay una cosa que te das cuenta cuando te sacan del libro, ¿no? Cuando realmente esa especie de baile que haces cuando abres un libro y empiezas a leer y de pronto ya estás metido ahí... y te llevan y tal, en el momento que cada dos por tres estás fuera, no funciona esto. Y entonces, yo
creo que la literatura viene por un lado por la poética del escritor, o sea, ahí hay alguien que quiere, jugando con las palabras, explicar una historia, y luego porque hay veces que te dan vuelta la cabeza, es decir, porque te sacan de tus convicciones, porque un personaje, o sea, alguien que tú nunca habías hecho lo hace y le sigues y le aprecias y quieres que le salga bien. O sea, piensa, la novela negra está llena de personajes absolutamente, o sea, moralmente detestables. Y estás todo el rato, hostia, que no le pillen, que no le maten o que no le cojan. Y piensas, hostia, si ha matado a cuatro, ¿no? Pero bueno, tú dices, a Ripley, ¿no? Que salga pronto de la casa para que no le pillen, ¿no? Entonces, tu seguimiento, yo creo que es eso, la poética, que no te saquen del libro y que en cierta manera te den la vuelta a la cabeza. No sé, o sea, que realmente sean personajes que entren. Ya. Exacto. Que está muy bien hecha, pero vamos, no. Pero yo creo que para mí es eso, que te das cuenta de en el cine lo ves, o sea, no sé, las películas clásicas a veces tienes la sensación de que ni el director, ni el guionista, ni los actores, ni nadie, o sea, sabía mucho más de que alguien llega, entra, mira si hay alguien, lo ve, lo mira y sale corriendo, ¿no? Tenías que explicar eso. Pero luego alguien pone la luz en un lado, el actor interpreta algo. Resulta que el actor es indio y el otro es irlandés, y entonces ahí ves el racismo y no sé qué, y de pronto aquella escena que en el fondo era alguien entra, lo localiza y le persigue, de pronto se ha convertido en algo distinto. De pronto aquello dices, hostia, o sea, no creo que John Ford, cuando hace los westerns, estuviese diciendo, ahora voy a hablar sobre el conflicto, el racismo, y no, pesa, no, hay un indio que ha matado a una india, la ha secuestrado y el otro la va a buscar. ¿No? Entonces, pero en el momento que empiezas a hacer eso, hay un momento que, bueno, la ficción, la magia, el saber explicar una historia, hay un momento en que eso, de pronto, se eleva, se va a otro sitio, o sea, una especie de historia mística, de que aquello ya no es lo que era, sino que es otra cosa. Y entonces, bueno, a veces pasa y es eso, a veces te das cuenta, a veces no. Y yo, bueno, si me acabo los libros es que hay algo, porque si no, no los dejo. O sea, ya no, tampoco me martirizo mucho, tampoco tengo 20 años ya, o sea, no me queda mucha cuerda. Pues muchísimas gracias a todos, yo creo, porque se nos ha hecho la hora, podríamos estar aquí eternamente, y sobre todo, Carlos, muchas gracias. No, a vosotros. Siempre les recuerdo que la próxima sesión tendrá lugar el 21 de mayo. Recibiremos a Vicente Garrido, que es un criminólogo, y que nos explicará por qué el hecho de tener miedo nos entretiene tanto. Bueno, a tope. Nos lo pasamos fenomenal. Gracias. Nah, vosotros.